¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Cara, el análisis político y social de San Martín de los Andes, Guillermo Larán. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Contento, imagino. Me imagino. ¿Vamos a hablar de fútbol? No. Ah, bueno. ¿Quién iba a hablar de fútbol? Pensé que iba a hablar de fútbol. Sí, puede estar contento por otras cosas. Por otras cosas también. Hoy no de color rosado, hoy camisa rosada. Anda. Sí, sí, estuve tomando un poco de sol ahí en Quilaquina. Ajá. El domingo. ¿Estuvo por Quilaquina? Sí, sí, me fui a pasar el día con mi hija. Qué mi mejor nieta. Que pasar el día del respeto a la diversidad cultural en Quilaquina. Exacto, hermoso, muy lindo lugar. ¿Qué tuvo con la familia? Sí, sí. Por suerte, en familia. Bien, 3 minutos pasaron de las 10 de la noche. A mí me tocó viajar el fin de semana, no estuve en San Martín. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener todo lo que pasó. ¿Cómo? En San Martín de los Andes, viernes, sábado, domingo principalmente, con el acto en la Plaza San Martín y lo que eso ha significado. Vinimos desde el programa trabajando principalmente en la previa de esa situación que quizás por momentos o en las discusiones parece irrelevante decir una bandera sí, una bandera no, pero estamos hablando de mucho, estamos hablando de ideología, estamos hablando de la patria, estamos hablando de la Argentina, ha derivado en tantos temas estos. Lo que pasa que a lo largo de todas estas semanas también por momentos hasta se ha bizarrizado, ¿no? Se ha hecho algo bizarro el discurso. Lo cierto es que vamos a estar compartiendo durante el transcurso de este nuevo programa hasta las 11 de la noche, como habitualmente lo hacemos. Todo lo que ha ocurrido en la última semana, uno de los temas va a ser eso, pero lo adelantábamos hoy en el diario digital. No alcanzamos nosotros a hablar de esto en el programa anterior, porque no. Esto ocurrió el 8 de octubre, la denuncia se hizo el 9. Estamos hablando de la pintada, porque fue una en realidad, en el frente de la casa de la ex intendente Pepita Orassi. Hoy confirmaron las autoridades policiales y hubo un arduo trabajo de investigación. Esa es la pintada, hoy lo publicamos en La Otra Cara Digital. Y ahí sí hay fotografía, tenemos mucho más material. Seguro. Esta fotografía es de una cámara de seguridad. Tan solo ese adelanto nomás, Luis. Hasta allí. Hasta allí porque vamos a compartir en un ratito nada más el video que registra a los autores materiales. Porque podríamos decir que los autores intelectuales pueden ser varios. Seguro. ¿No? Por lo que ha ocurrido en los últimos meses en San Martín, los autores materiales de la pintada en el frente de la casa de Pepita Orassi. Su familia ha denunciado, y esto quiere decir que si la Fiscalía aplica el artículo 17 que habla del Código de Procedimiento, que habla del Código Penal, que habla de los daños que pueda llegar a expresar la familia o la persona perjudicada, seguramente puede llegar a haber quizás alguna mediación. Es un delito menor, pero tiene mucho de simbología. Sí, acá lo que hay que buscar y que hay que encontrar quiénes son los autores ideológicos de este scratch, ¿no? Después le vamos a adelantar de dónde es esta gente y demás, pero bueno, básicamente gente que no es de la localidad pero que viene a hacer un scratch, indudablemente hay alguien de la localidad que les indicó el domicilio de la señora Orassi y qué era lo que había que hacer. No hay que ser demasiado investigador para leer que esta pintada tiene que ver con la situación que se comenzó a gestar a partir de la discusión de los cuadros en el salón municipal. ¿Habrá tenido relación esto con los actos del fin de semana? La presencia de estas personas, porque son 4 jóvenes, sí. Ninguno de San Martín de los Andes, todos Exacto. Acusan domicilio en otras localidades. Después, en un próximo bloque vamos a estar hablando, seguramente ya sobre el cierre del programa, y además vamos a estar viendo el video de las personas que pintaron el frente de la casa de la ex intendente Orassi. Indudablemente viene todo en un contexto con el tema de la interculturalidad, el tema de los cuadros. Esto indudablemente tiene un fuerte componente político e ideológico de ir a escrachar la casa de alguien a quien el intendente municipal había nombrado cuando fue el tema de la colocación de los cuadros de los ex intendentes. Así que indudablemente todo esto tiene que ver con lo mismo. Esto suele ocurrir, después vamos a reflexionar sobre esto, pero puede estar relacionado
con esta forma de hacer política que tiene que ver con poner por delante la ideología antes que las acciones de gobierno, ¿verdad? Digo, tiene una fuerte relación con esto y un fuerte componente ideológico, como decíamos recién. Bueno, como después lo vamos a ver en el resto del programa, indudablemente esta administración municipal ha decidido dividir a la sociedad de San Martín de los Andes, ¿no? Un remedo de lo que está haciendo el kirchnerismo a nivel nacional, con un relato de confrontación permanente, pero bueno, que por supuesto siempre lo decimos aquí en la localidad y entre vecinos, no tiene ningún sentido. Día del respeto a la diversidad, 12 de octubre, perdón, así empezaba. Día, es como una lección en el colegio. 12 de octubre, espacio, dos puntos, espacio. Día del respeto a la diversidad cultural. Hasta hace pocos años, el Día de la Raza. Hoy se le denomina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Acto en la Plaza San Martín. En minutos nada más, vamos a estar compartiendo, y hay imágenes de... Estuvieron Cristian y Leila trabajando, cubriendo las alternativas del acto allí en el lugar. Hay imágenes del discurso del Lonco, de la comunidad de Ocurrico, una fuerte presencia de organizaciones sociales directamente relacionadas con las comunidades, particularmente con la comunidad mapuche. Allí un discurso del Lonco de Pulef, hablando de distintas cuestiones. En un rato vamos a desmenuzar las organizaciones sociales, partidos políticos, referentes, personalidades que estuvieron presentes en la marcha, y en un ratito vamos a analizar con imágenes lo que ha ocurrido el domingo allí en la plaza. Algo adelantamos también en el diario digital. Y por otra parte, y también va a ser uno de los temas del programa, usted se va a enojar, pero vamos a vender todo. No, dele. No, mentira, porque queda algo siempre preparado para el cierre del programa. Si no, Olarán dice que después, como ya saben lo que viene, pero es más que interesante todo lo que viene. Vamos a hacer un análisis. El intendente Juan Carlos Fernández dijo, están buscando inhabilitarme. Sí. Y efectivamente, si lo condenan o lo encuentran culpable por alguno de los tres delitos por los que ya está imputado, en realidad el delito es el mismo, alguna de las tres causas por las que está imputado, el delito es el incumplimiento del deber de funcionario público. Sí. Tres denuncias. Bueno, vamos, algunas otras causas judiciales más que no tienen que ver concretamente con este delito. Vamos a hacer un análisis, tenemos algunas placas que hemos elaborado, vamos a ir haciendo un análisis en un ratito nada más. Allí está la foto del intendente y las distintas causas. Vamos a ir analizando las causas por las que está imputado qué puede llegar a ocurrir y hacer un poco del raconto cronológico de lo que ha ocurrido hasta el desarrollo de cada una de las imputaciones o las audiencias de formulación de cargo. Ahora hay algunos meses para que la Fiscalía trabaje en la investigación, continúe con la investigación y esto se eleve a juicio en caso de ser necesario y de que así lo considere, que son 4 meses que tiene por cada causa el fiscal Manuel González, que es justamente quien está a cargo de las causas. Bueno, el intendente habla de la inhabilitación, hoy consultábamos a fuentes judiciales y efectivamente, si se lo condena o se lo encuentra culpable por alguno de estos delitos, cooperativa Sarmiento, contratación directa, que la firmó el intendente. Exacto. No la firmó ni Olarán, ni Jorge Fernández, ni Soraya Abraham, ni Segundo Andrade, ni Alberto Bruno, ni Julio Bey, ni el que usted quiera nombrar. Por otra parte, hablaba de Soraya Abraham, la denuncia de la dirigente de ATE respecto a la prórroga de las autoridades de la JACAD, sin consulta, la firmó el intendente Juan Carlos Fernández. Y por otra parte, una causa que tiene que ver con una denuncia de no implementación del boletín electrónico. Esto es, no blanquear las acciones de gobierno. Estas tres por las que está imputado son tres acciones de gobierno concretas. No blanquear las acciones de gobierno a través de una página web, en realidad la página web del municipio, denuncia que realizó el doctor Jorge Fernández. Todo eso vamos a estar analizando en un ratito, en un rato nada más, en el desarrollo del programa. Hoy no tenemos invitados, pero tenemos muchísimo para compartir. Exacto. Bien, ¿algo más quieres decir antes de ir a la pausa o no vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Está como... Estoy tranquilo. Está muy tranquilo. Han pasado, estamos en vivo y en directo, han pasado 12 minutos de las 10 de la noche. Estamos desde los estudios de Supercanal, Cristian Colaón, Leila Anaíse, Luis Lagos, todo el equipo
presente aquí, haciendo lo posible para que ustedes nos vean de la mejor manera. Estas caripelas son las nuestras, no las podemos cambiar, pero bueno, los chicos trabajan en la parte técnica. Hacemos la pausa y a la vuelta nos metemos directamente en lo que pasó el domingo, en el acto del Día del Respeto a la Diversidad Cultural aquí, en la Plaza San Martín. Ya volvemos.